Time and tenses for the present perfect and periods of time with since and for. Point A in the handwritten notes I gave you in class. We're going to study the present perfect now, in theory, with practical examples so you can remember the idea, okay? Look, A. Imagine time is a line going to the future, okay? The present perfect is a present which starts in the past. For example, if I say, I have lived in Fuengirola since 2013, this means I started living in Fuengirola in 2013, and now I am still living in Fuengirola. I am living in Fuengirola now too. O sea, el present perfect no es un pretérito perfecto, no es un pasado, es un presente. Significa que en este presente lo empecé en el pasado, he vivido en Fuengirola desde el 2013, empecé a vivir en Fuengirola en el 2013 y todavía estoy viviendo en Fuengirola ahora, y esto está abierto porque ahora estoy viviendo en Fuengirola y claro, pues continúo viviendo en Fuengirola, ¿vale? If I say, I have lived. Have is the auxiliary in the present. I have, lived is the main verb in the past participle. I have lived, he vivido, in Fuengirola since 2013, desde 2013. It means he vivido en Fuengirola desde 2013. I have worked in this school since 2013. I have worked in this school since 2013. Is, he trabajado en esta escuela desde 2013. It's the same, es lo mismo. Empecé a trabajar en el 2013. I started working in 2013. Started is the past simple. And today I am still working in Fuengirola. I am working is the present continuous with still, todavía. Siempre los adverbios estos que van delante del verbo principal, ¿no? Todavía estoy trabajando en Fuengirola. It's open. Está abierto todavía en el presente. Es un presente en mi vida. Esta acción, ¿vale? Esta acción de he vivido y esta acción de he trabajado es un presente en mi vida. Pero este presente empezó en el pasado, ¿vale? Entonces tenéis que buscar un ejemplo de vuestra vida cotidiana que sea igual. I have lived o I have worked. Por ejemplo, I have lived in my parents' house. I have lived in my parents' house. Parents, con la S pegada a la T y el apóstrofe de genitivo sajón, ¿no? De posesivo, en la casa de mis padres. Since, desde no sé cuántos años. Si todavía seguís viviendo, si no, no se puede usar el present perfect. Porque ya sería a past simple. Sería I lived. If you don't live now, you cannot use the present perfect. You have to use the past simple. I lived in my parents' house. And then, no puedes usar el since. No puedes decir desde, porque no puedes decir viví en casa de mis padres desde. Por eso el since está siempre unido al present perfect. Porque el since te dice un momento del pasado que sigue conectado al presente que está abierto. Así que si en una frase veis el since,
El tiempo verbal, el tense, será en el present perfect porque es el presente que está conectado a ese punto del pasado donde empiezan las cosas que todavía están abiertas en el presente, que todavía son una realidad en el presente. Do you see what I mean? Do you understand? Entonces, por eso ponen los apuntes still true, still happening, todavía ocurre, ¿vale? Aquí os pongo en los apuntes I moved in in 2013. Me mudé en el 2013. I moved in 2013. Claro, si aquí la time phrase pues en 2013, no desde 2013, es en 2013, I have to use a past simple. Tengo que usar un pasado simple porque hablo de un punto en el pasado que no tiene conexión con el presente, ¿no? En 2013 me mudé a Fuengirola. Ese punto del pasado no tiene conexión con el presente. Entonces tengo que usar the past simple, ¿ok? I moved to Fuengirola in 2013. Pero si ese punto del pasado sí tiene conexión con el presente, uso since, que quiere decir desde, para indicar todo ese periodo. ¿Veis cómo está en los apuntes? Está indicado todo un periodo, no solo la cruz, no un punto en el pasado, sino todo ese periodo hasta el presente. Y entonces tengo que usar the present perfect. I have lived in Fuengirola since 2013. I have worked in Fuengirola since 2013. Y como veis, el verbo principal, el verbo que nos da la idea, siempre tiene que ir en la misma forma porque va detrás del auxiliar have. Detrás del auxiliar have, siempre el verbo que sea, sea un auxiliar, otro auxiliar, un segundo auxiliar, o sea el verbo principal, siempre tendrá que ir en participio porque manda la forma, ¿no? Si es un verbo regular, está chupado porque es igual que el past simple, ¿no? Es con ed. Si es un verbo irregular, third column, la tercera columna, ¿no? To be was been, pues sería been. To buy, bought, sería bought. Bueno, ahora os quería decir que también podemos usar otra preposición que también indica un periodo de tiempo, el punto en el que empieza en el pasado y el tramo hasta el presente. Entonces, en vez de decir desde 2013, también podemos decir he vivido en Fuengirola 7 años, pero en español no hace falta decir durante 7 años. Nosotras decimos he vivido en Fuengirola 7 años. También podemos decir he vivido en Fuengirola durante 7 años, pero en español no usamos las preposiciones casi y nos gusta simplificar tanto que usamos en vez de muchas otras preposiciones que son más precisas, por ejemplo. Sin embargo, en inglés son muy precisas las preposiciones, ¿vale? Entonces, si quiero decir he vivido en Fuengirola 7 años, en vez de he vivido en Fuengirola desde 2013, usando igual un periodo, pero diciéndolo de otra manera, ¿qué tengo que decir? I have lived in Fuengirola for 7 years. Ese for no es el número 4, es la preposición for, F-O-R, F-O-R, ok, for 7 years. So, así que lo que os tiene que quedar claro con esta pequeña explicación es que el present perfect en inglés, in English, is a present, es un presente, no es un pasado. Es un presente porque está ocurriendo ahora, está abierto todavía y uno de los usos es que empieza en un punto en el pasado y por tanto significa que abarca un periodo de tiempo, a period of time, que va desde ese punto en el pasado hasta este momento del presente. Y si os acordáis del ejemplo con el verbo live y con el verbo work y lo adaptáis a vuestra situación o a un hobby, I have painted, he pintado, since I was a child. He pintado desde que era una niña. Eso significa que sigues pintando. O dices,
I have painted for 20 years. He pintado 20 años. I have painted for 20 years. He pintado 20 años. Eso significa que you are still painting. ¿Ves? Este es el presente continuo, are painting, con el still delante del verbo principal, significa que todavía estás pintando, estás pintando. ¿Veis? Después del verbo to be en presente, va un ing para indicar un tiempo que es continuo. En este caso, presente continuo, quiere decir que está ocurriendo ahora, ¿vale? Y la diferencia con el pasado simple es que el pasado simple no es verdad ahora. El pasado simple justamente va acompañado de time phrases, de frases de tiempo, que indican un punto en el pasado, ¿vale? Un punto en el pasado. Por ejemplo, yesterday, por ejemplo, in 2013, o when I was a child. Por ejemplo, si yo digo, I painted when I was a child, ¿qué quiere decir eso? What does this mean? What does this mean? It means that now I don't paint. I painted when I was a child. Pintaba cuando era niña. I painted in my childhood. Pintaba en mi niñez. O I painted in 2013. Pintaba en el 2013. Eso es the past simple. Pero I have painted significa que está abierto. Entonces puedes decir I have painted por un periodo de tiempo. I have painted since my childhood, desde mi niñez, since I was a child, desde que era niña, since 2013, desde 2013, o for 20 years, 20 años, ¿no? Lo puedo decir de esa manera, ¿vale? I hope you can understand this explanation. Do you understand this explanation? Okay, this is point A in my notes. Do you understand? You can post your questions, okay? You can watch the next video for the next point, okay? Bye!